decisiones que se vayan a tomar como gobierno, debemos tener a las personas con la mayor capacidad y experiencia en el conocimiento de un Estado. Yo siempre he pensado que una experiencia previa de ser presidente municipal da un conocimiento y un panorama muy amplio de quien en un momento dado pretenda ser gobernador. Yo ya me puse en esa carrera, ya fui presidente municipal. Algún día tal vez podría esperar esa situación. No, olvídalo, olvídalo, no. No es estape, no es estape. Tapando de ninguna forma, de ninguna manera. No, traté de hacer un chascarrillo al respecto. No, pero volviendo al punto. Definitivamente el hecho de que una persona haya vivido la presidencia municipal y que entienda que las problemáticas municipales no pueden ser abordadas de manera pareja en un esquema de que casas, ahí van casas para todos, y bajo estas reglas, los pobres, todos los pobres se encuentran instalados en la zona rural. Y entonces, como todos los pobres están en la zona rural, pues ese es el asunto y vamos para allá y vamos a atender esa gente. Y voltean los de los municipios donde la población urbana es mayoritaria. Y habla León, Irapuato, Salamanca, Celaya, Guanajuato y otros lugares. Y dicen, bueno, ¿y los pobres que yo tengo en la zona urbana, qué sucede? Bueno, yo creo que un gobernador con conocimiento y entendimiento pleno de la problemática municipal, definitivamente que debe ser un asunto para tomarse en cuenta por parte de los ciudadanos. Pero volviendo al punto, la gente en México principalmente vota por dos razones. Uno, por el corazón, porque uno, el mexicano, identifica con su corazón la intención de la persona, del otro. Y entonces, ese mexicano debe con el corazón reflexionar quién tiene enfrente y aquí por quiénes son, cuáles son las opciones para votar. Dicho esto, yo creo que el mexicano, el guanajuatense, deberá estar revisando en su interior, en su corazón, en su raciocinio, quién sea la persona que mejor le pueda garantizar el conocimiento, la experiencia y sobre todo la buena intención de esa gente, con el carisma que cada uno identifique. También esto que es algo muy importante, me decía el exgobernador, el maestro Juan Carlos Romero Hicks, que cuando llegó al gobierno, lo que más aspiraba era que al salir del gobierno, del Estado, pudiera andar como un ciudadano normal en las calles. Y lo logró, porque aquí en Guanajuato anda en un bochito azul. Cuando sale ya trae la Suburban, pero aquí en la ciudad trae un bochito, maneja él solito. Y yo digo, qué padre, ¿no? Que Juan Carlos Romero pueda andar por las calles tranquilamente, no trae un solo guarura, no trae nadie de seguridad, no trae ni chofer, y anda por las calles caminando el exgobernador del Estado. Y eso pienso que le está pasando, no es coba ni echarle porras al ingeniero Nacho Luna, pero pues ya fue diputado, fue presidente municipal y no lo vio con guaruras, puede andar por la calle, sus hijos andan en las escuelas de Salamanca. ¿Y cuántos políticos tienen que salir y emigrar a otro municipio o desaparecer 3 años o emigrar a otro estado en lo que se olvidan de ellos? Bueno, yo ayer, simplemente por ejemplo, el día de ayer, andaba en la Comercial Mexicana. Y en la Comercial Mexicana haciendo, haciendo compras para la comida, y me fui a comprar un pollo a la esquina de Faja de Oro, no, Pollos Beto, de Faja de Oro y Cazadora, muy bueno por cierto, y anduve por Salamanca haciendo todas mis cosas. Cuando ando, bueno, ahora que estoy acá en Guanajuato, pues voy y vengo todos los días y entro y salgo, y son jornadas muy, muy largas en el trabajo, pero cuando yo estoy de descanso, lo que más quiero estar es estar ahí en mi querida Salamanca, pues ahí es donde
más a gusto me siento, es donde tengo mis amigos, donde mis amigos tienen a sus amigos. Mis hijos están estudiando en una escuela en Irapuato, pero todos los días van y vienen a la escuela. Y en lo personal, bueno, pues amo y quiero a mi querida Salamanca. Ahí estoy, ahí seguiré viviendo. Y bueno, siempre con un afán y con un espíritu de seguir sirviéndole a la población. Me considero una persona con el espíritu de lucha suficiente, con la capacidad de seguir adelante en esta función que para mí es vocacional. Yo, aparte de la política, tengo un par de negocios que en donde yo... Que también es muy importante, ¿no? El político que tiene un modus vivendi particular y que no está viviendo de la política, porque muchos políticos, ingeniero Nacho, si salen de la nómina, mueren de hambre, porque no saben hacer otra cosa. Sí, 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 bueno, el caso es que yo tengo la posibilidad de tener estos dos negocios que atiendo en mis ratos libres, gozo de tener buenos equipos de trabajo, esa es una grandísima fortuna. He podido conjuntar dos equipos de trabajo que me permiten que ellos estén trabajándolo y yo simplemente revisando su desempeño. Pero bien, yo tengo esta visión y este deseo de seguir sirviendo y bueno, pues estaré cada vez que sea la oportunidad proponiéndome para ocupar alguna condición, algún lugar, y será la población quien en un momento dado diga si quieren que siga Nacho Luna sirviéndoles o no. Llegado el momento, yo me tendré que retirar de la política. Un día va a suceder. Espero que dentro de mucho. Pero cuando eso suceda, tengo a dónde ocuparme y tengo cosas que hacer. Mi familia es importante, por supuesto que lo es. Y entre la cuestión política, que es mi pasión, mi familia, que es mi amor, y mi trabajo, que lo desarrollo con gran gusto, en eso me llevo la vida. Vamos a seguir luchando y a seguir haciendo un esfuerzo porque este Salamanca, este Guanajuato, este México sea mejor. Depende de todos, ¿eh? Exactamente, porque si somos una sociedad decente, tendremos una autoridad decente. Si somos incorrectos, pues vamos a tener una sociedad, un gobierno incorrecto. Pues así es. Ingeniero Nacho Luna, pues le quiero agradecer muchísimo. Nos vamos porque usted y tanto como el joven que nos hace favor de ayudarnos con las cámaras, tienen junta de gobierno. Tienen junta de gobierno en este momento aquí en el Palacio Legislativo. Pero yo quiero agradecerle mucho esas palabras para el público. Y digo a todo el mundo porque no es broma, ¿eh? Nos llegan comentarios. Ayer me llegó una persona que me escribió que se suscribía de, no sé cómo se pronuncia, pero de la Universidad de Georgia, ¿cómo se pronuncia? En Estados Unidos. Así que no sé cómo, pero ahí nos ven. ¿Verdad? En España, Héctor Corona, nos está viendo de España, así que tenemos un, por lo menos tenemos uno. Nacho Luna, muchísimas gracias y espero que, si le parece bien, en enero, regresando de vacaciones, podamos tener otra plática ya más adentrada sobre el transcurso, sobre lo que va a ocurrir en la política, que estamos ya a las puertas del cambio de gobierno en este país. Con mucho gusto, Javier, y bueno, a sus órdenes aquí en esta su oficina, en este Palacio Legislativo. Soy el administrador del Congreso y para servirle a los diputados en primera instancia y en segunda también, porque yo estoy para que ellos trabajen y ellos hagan su y cumplan con su función de la mejor forma sin que nada les... Y muy interesante, ¿no? Perdón, ingeniero Luna, que ya fue diputado y ahora está en la parte administrativa. Y igualmente puede regresar después al otro edificio, porque estamos en allá los diputados acá. Y es una parte muy interesante, Javier, es una parte muy interesante, porque el hecho de haber vivido como diputado y haber estado aquí como diputado y ahora como funcionario, creo que me permite ir entendiendo la mecánica y entenderlo de mejor forma. Y bueno, creo que ningún diputado puede decir que soy beneficio a alguno más que al otro. El rasero es parejo, así me lo ha instruido el diputado Gerardo Trujillo, y estamos trabajando parejito en beneficio de los propios diputados, solamente para ellos, no hago ningún otro tipo de función. Creo que lo más acercado a una cuestión pública es esta entrevista que estoy teniendo. Procuro
manejar mi función de una manera que no interfiera con la función de los diputados y que no se vaya a alterar el orden y la armonía entre ellos, sino ser más bien un factor que esté uniendo y conjuntando para que entre ellos surjan los acuerdos y se den el mejor fruto legislativo. Esa es mi función que trato y hago para que se dé junto con mi equipo de gente y que pues esa es una labor que no se ve, pero que ahí está todos los días, cotidiana, en el ser justos, en el ser precisos, en el ser oportunos, en la ayuda, en el ser oportunos, en que los servicios, los productos estén ahí. Dice que va a haber junta de gobierno en un ratito, pues sí, justamente en esa junta de gobierno estarán todos los servicios que dependen de esta área y que checamos y vigilamos que así sea, ¿no? Ingeniero Nacho Luna, pues muchísimas gracias y espero que en enero nos veamos por aquí para ya con el regalo de Reyes, que sea rojo y convertible, por favor, la marca no importa. Bueno, un azul y uno rojo.